Giuseppe Bassi es responsable de presentarnos La Creación del Mar aquí en esta galería que lleva también Máximo, que luego hablará también con nosotros, y que nosotros estamos encantados de estar aquí en la Milla de Oro, donde todo es arte, gastronomía, bueno, una maravilla. Bueno, Giuseppe, enhorabuena una vez más por abrir vuestras puertas a artistas que a lo mejor no son conocidos en el mundo del arte, igual más bien la decoración, pero os había hecho una cosa muy original que me gustaría que me lo explicaras y me dijeras quiénes son los invitados en esta noche. Es una noche particular, una noche muy, muy, muy importante, sea por la artista. Tenemos el honor de presentar a Bronislava Bronelik, Gorelik, desde Rusia, por primera vez aquí en España. Y por supuesto es una noche importante porque también desde nuestro punto de vista, que la filosofía de Art Café, de Excellence Gallery, junto por supuesto a Massimo Cedrini, el anfitrión, yo me honoro de, sí, plasmar un poco, gestionar todo lo que es la coordinación del evento, lo que se dice dirección artística, llamámosla así. Será importante para nosotros porque también será un momento para encontrar la comunidad rusa que vive aquí en Marbella, en Costa del Sol, una comunidad muy, muy importante por todo lo que desarrollan en términos empresarial, en todo lo que es la parte también turística que ellos desarrollan en Costa del Sol. Con lo cual, nuestro placer, nuestro honor de presentar, estamos hablando de más de 60 obras, una gran muestra personal del artista Bronislava, que expone, como estaba diciendo antes, por primera vez y en exclusiva en Marbella, entonces en España. Y es una muestra que nos permitirá poder disfrutar realmente, degustaremos lo que son los cuadros son creados con la concha del mar. Entonces todo lo que la Costa del Sol nos devuelve, nuestra maravillosa, tú sabes, Elena, nuestra maravillosa Costa del Sol, appunto de tanto sol, pero de tanto mar, nos devuelve constantemente sus frutos de mar, ¿no? Y con esto Bronislava ha decidido crear evidentemente una obra, un poco también creo yo como homenaje a este lugar donde nos encontramos, paradisíaco, con lo cual realmente tendremos un abanico donde podremos ver una tipología, una diversidad de cáscara de mar que nos permitirá también a nivel, creo, poder decir didáctico, con lo cual invitamos también los jóvenes ad acercarse, y esta vez, una vez más, hay una oportunidad para ver lo que el mar lleva en sí y que nos regala, porque hay que verlo como un regalo, como la vida misma, y como el mar, el cielo y el sol de la Costa del Sol es un regalo del cielo, lo tenemos que ver y degustar en esta perspectiva. La noche se plasmará claramente con invitados de excelencia importante que nos atenderán. Hay personas realmente muy reconocidas de la comunidad rusa. Por supuesto, la parte importante es que el artista estará aquí con nosotros, como claramente la tenemos ya en tu maravillosa televisión. Aprovecho para decir, siempre muy atenta en dar difusión a la cultura. Y yo de corazón digo siempre gracias. Gracias, gracias, y no hay que cansarse de decir gracias, porque gracias a vosotros se permite un poco dar difusión, ¿no? Y después hablará el artista, nos explicará, gracias al ayudo de la traducción de nuestro amigo Eugenio. Está haciendo ya traducción simultánea. Tenemos que recordar hasta cuándo va a estar la exposición, porque no haya podido venir hoy, pues que pueda hacerlo otros días. Por supuesto, la exposición estará abierta y visible hasta el día 31 de julio, por lo cual desde hoy, a partir de las 8:30 de la tarde hasta el 31 de julio. Y aprovechando, ya que tenemos un programa absolutamente lleno, lo lanzo ya, aprovechando aquí con el permiso de nuestra artista, de nuestros amigos, el día 1 de agosto tendremos un'altra importante exposición del famoso director de cinema Bigas Luna. Tendremos aquí praticamente los herederos, Celia Oro, che sarà aquí, vendrán gente del mundo del cinema aquí en Excellence Art Gallery, con lo cual también
también aquí, esperamos el 1 de agosto, el tiempo de finalizar la muestra de nuestra Bronislava. Os invitamos a visitar esta nueva exposición de Bigas Luna, el famoso director de cine que nos dejó en el 2013. Una importante exposición que tendremos aquí, 1 de agosto, a partir de las 9 de la noche. Muchísimas gracias y felicidades por lo que hacéis. Vamos a pasar a conocer un poquito más del arte y cómo se ha inspirado y cómo ha sido esos comienzos, ¿no? ¿Cómo comenzaste haciendo esto, creando este arte? ¿Cómo fue? Нет, я раньше этим не занималась, но оказавшись в этом райском месте, в Марбелье, и с удовольствием гуляла по пляжу, и меня поразила красота и совершенство форм ракушек различного вида. Admirava la hermosura de las conchas de diferentes tipos. И благодаря этому мне хотелось взять их себе, а не оставить под ногами у отдыхающих. Y en un principio tenías cajas y cajas con ellas guardadas y luego fue... Да, целые коробки. Действительно, целые коробки, но сразу же сложилось представление, вот сделать, использовать эту естественную форму для того, чтобы дать им возможность поиграть в какой-то картине, в какой-то связке друг с другом. И они очень органично ложатся вот в такие цветы. Никакие другие формы мне показались бы были несколько... надуманными. В моем впечатлении, в моем воображении, это естественная форма цветов. Я таких для ракушек, все они собраны мною на пляже, все без исключения. ¿Cuántos tipos de concha podemos encontrar en tus cuadros? Здесь вот приблизительно не менее 10-15. 10-15 aproximadamente. Que habrá personas que vengan a la exposición que van a descubrir algunas por primera vez que no sabían ni que existían. Наверняка некоторые люди придут и увидят ракушки, которых никогда в жизни раньше не видели. Хотя они прямо под ногами. Aunque pasan por la playa y no las ven debajo en la arena, bajo sus pies. Yo creo que las conchas la han llamado a ella, le han dicho, cógeme a un cuadro conmigo. Absolutamente bien. Absolutamente correcto. Именно так. Y yo no puedo с ними расстаться. Yo no puedo despedirme de ellas. Занимаюсь, благо я сейчас на пенсии, у меня есть время. Tengo mucho tiempo libre. Я наслаждаюсь очарованием этого края. Бесконечно не могу сказать иными словами прекрасным морем, что утром, что вечером, на заре, при закате. Я выставляю эти работы у себя на веранде, и солнце падает на них, и они просто горят. Comienzan a emitir como fuego. Da. Maravilla. Bueno, habrá personas que piensen a lo mejor, uy, bueno, tonos amarillos, blanco, esto puede que estar pintado, que no es real. No es cierto, es todo real. Посмотреть, одни коричневые, другие желтые, другие синие. Это же, наверное, они раскрашены красками. Ничего подобного. Но это их естественная форма. И что впечатляет, это вот... Как они от природы сделаны, играют перламутром, цветом, формой. Один и тот же вид ракушек, ни одна конкретная ракушка не повторяет форму предыдущей. Que son diferentes, incluso dos que parecen ser iguales, que no se repite la forma de. Поэтому казалось бы однообразие, por что тут вокруг только цветы, razón, но если захотеть и насладиться, ни одна из flores, конкретных изделий forma, не похожа на предыдущую. Si даже когда это один тип ракушек. Atención, las flores son muy diferentes, incluso si están hechas de la misma concha que la
la expresión es muy diferente. Y esto, поверьте, no es mi заслуга. Y eso no es mi mérito. Это природа. Créanme, créanme. Es su mérito también. La naturaleza. Y el de ella. Y ваша тоже заслуга. Потому что вы нашли адекватную форму. Я увлеклась, очень увлеклась. Sí, pues esto se convirtió en una gran afición mía. De todas las obras que hay, ¿hay alguna de ellas que le tenga un especial cariño por algún motivo especial? Работ. У вас есть какая-то любимая работа, которую вы чувствуете особую какую-то любовь? Да, есть. Sí, hay. Sí, hay. Ну, во-первых, en primer lugar, nos acercamos a la obra. Que además está en el catálogo. Este cuadro, esta es catálogo, который, да, на обложке каталога. Вот это не ракушки. Esto no son conchas. Это туловище кальмара. Son huesos del cuerpo de calamar. Когда рыбаки ловят кальмары, cuando los pescadores pescan calamares, лучшую часть они сдают, нам подают нам с вами в ресторане. Recibimos en los restaurantes, en los platos. А это выбрасывают. Y esto lo tiran. И потом на пляже. И luego en la playa. И выбрасывает волна. Las olas las tiran en la costa. Y когда к ним подойти очень нежно, убрать отсюда белок, то проявляется вот эта абсолютная совершенная форма материала. Y descubres que es una brillante forma de presentación. Y вот и все. Pues enhorabuena, felicidades. Solo decirle que a todo el que quiera venir, como lo ha dicho Giuseppe, está invitado a ver, disfrutar de esta exposición y también, si alguno, bueno, pues se le antoja uno de estos cuadros, también lo podrá adquirir aquí a unos maravillosos precios. Muchísimas gracias, enhorabuena, felicidades. Gracias, Art Café. Muchas gracias, спасибо Art Café. Вам. Muchas gracias спасибо a ustedes. Морю. Muchas gracias al mar. Gracias. Saludamos al propietario Máximo, todo un artista reconocido en el mundo entero. Y hoy, Máximo, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ha pasado con las obras que hemos visto aquí antes tuyas? Que es tu galería, es tu arte. ¿Qué ha pasado hoy? No, ha pasado que tenemos una exposición de una colega rusa. Algo de diferente que me ha encantado cuando he visto esta obra. Para hacer algo diferente. No teníamos nunca un tipo de pintura o de arte de este tipo. ¿Por qué no pongo los mis cuadros? Tiene razón, alguna. Estamos preparando una nueva colección de poner. No sé cuándo, purtroppo, haremos una mía personal, ma probablemente la mi misión aquí en esta tierra es anche de ayudar los artistas que no son fortunatos como mí, que no tengo su propia galería, entonces doy mucho espacio por esta cosa, porque está justo ayudarnos fra artistas, que es de verdad un trabajo, yo pienso que sea el más bonito del mundo, crear algo que te sale del cielo o da no sé qué, da algo que está de la otra parte seguramente, es del propio sentimiento, pero es de verdad complicado sobrevivir en este mundo, que sirve siempre más dinero, y aguantar con esta arte que está un poquito de verdad en dificultad en estos últimos años. Entonces, si nos ayudamos uno con el otro, yo pienso que sea muy, muy complicado aguantar en este ámbito de trabajo. Cierto. Bueno, vosotros tenéis como una varita mágica, los artistas, ¿no? Que algo que como esto, que puede estar muerto en el mar, está ahí en la orilla muerto, sí, le dais vida, ¿no? El artista tenéis esos dones, ¿no? Por eso me encanta anche, porque es una, como reutilizar algo de natural que existe sin andar a quitar nada o a poner otro plástico, otra basura en esta tierra que ya la estamos molestando bastante. ¿Hay algún
algún cuadro de los que están expuestos de esta señora que te haya impactado más que otro por un tipo de concha que no conocía? Es lo que hemos elegido por el catálogo, ¿no? En el catálogo, sí, es uno de los mis preferidos. Está mucho, pero claramente, pero esto tiene algo así con este fondo negro, esta hoja blanca de verdad parece un flor hecho de la naturaleza y no da un artista. Pues darte la enhorabuena por abrir tus puertas a otros artistas, darles la oportunidad de que otros puedan conocer el arte. Y bueno, eres una persona muy generosa por tu parte hacer claramente, esto. Claramente, claramente. Porque yo pienso que sea justo de verdad ayudarnos, que solo con la... Yo pienso mucho que nos ayudará a aguantar este periodo de crisis en todos los sentidos, en todos los sectores, solo conectando uno con el otro, no haciéndose la guerra, porque yo, tú vendes a 1.000 euros, yo lo pongo a 900, el otro lo pone a 800, a 700, al final tendría que regalarlo las cosas, porque vaca, invece tenemos que colaborar. Yo creo mucho en la colaboración. Y por eso que también he abierto en la misma galería un restaurante, para dar espacio a todo, a satisfacer todo lo tipo de los cinco sentidos que tenemos, el gusto, la vista, el oído, tanto es vero que tenemos una musiquita muy buena siempre de sottofondo que nos acompaña, una comida muy buena italiana, un café excepcional, que me están diciendo todo el mundo que es lo mejor de Marbella, de verdad, tenemos un super café. E así, aguantando cada día con un poquito a la vez, haciendo lo que podemos hacer en lo mejor de los modos. Además, muy bien hecho. Gracias. Muchísimas gracias y enhorabuena. Chao a todos.